Visitamos a los niños y niñas que están participando del curso vacacional Boy Scouts. Las clases están siendo impartidas en el parador turístico por parte del subteniente Marcelo Valareso y varios miembros del Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón. Pudimos observar muy atentos a los participantes disfrutando del curso. Luego de unos minutos pudimos conversar con cada uno de los alumnos, señalando que están muy contentos, que están aprendiendo cosas novedosas y nuevas. Está todo bien bonito porque nos han llevado al Cuerpo de Bomberos, hemos aprendido instrucción formal. Vamos a aprender a hacer los nudos, estamos haciendo lo que es el fuego, como es el oxígeno, el calor. Hicimos caminatas hasta el cuerpo de bomberos, todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado al momento del curso? Sobre el fuego. Para apagar un fuego necesitamos menos oxígeno, como la tierra, cubrirlo. Estoy alegre que nos van a llevar de campo el día lunes. ¿Has aprendido cosas que no sabías? Sí, cosas que no sabía. ¿Qué tal los profesores? Están buenos, sí. ¿Compañeros también? Sí, bueno. Los instructores sí nos enseñan bien. Lo que más me gustó a mí es lo que nos enseñaron a hacer los nudos. Los alumnos que tienen problemas, los ayudan con más facilidad. Esto está bueno por lo que ya la otra semana vamos a trabajar lo que nos llevan a las reservas, al campo. Pero por ahora nos están enseñando lo que son nudos, el triángulo de fuego, las clases de fuego que hay, lo que es vuelta a carrera mar, las marchas formales, todo eso. Aquí estamos, nos están enseñando todo lo que es camping. Asimismo, pudimos conversar con Marcelo Valareso, quien nos comentó sobre el trabajo de este vacacional denominado Boy Scouts. Poco a poco van aprendiendo los niños, están entusiasmados. El primer día no lo tuvieron mucho. Le agradecemos también al Cuerpo de Bomberos aquí del cantón, nos abrió las puertas. Con el personal también para que nos ayuden en las capacitaciones. Ayer los llevamos a los niños a lo que es al Cuerpo de Bomberos, conocieron los vehículos de emergencia, tanqueros, botes, los carros de abastecimiento, las ambulancias. También tuvimos la oportunidad de, les pasamos unos videos sobre el fuego, los niños están muy entusiasmados. Continuamos con lo que es instrucción formal y también con las cuerdas, van a aprender a hacer nudos. Bueno, ¿cuántos niños tiene al mando ahorita, su cliente? Estamos a cerca de 65 niños, cada vez se está incluyendo más, ya los cupos están cerrados, pero bueno, hemos hecho por ahí unos paréntesis para que los niños que están emocionados quieran estar acá en nuestro curso. Marcelo, hay también la colaboración por parte de miembros del Cuerpo de Bomberos de Arenillas, ¿no? Sí, como les dije, efectivamente hablé con el coronel Gonzalo Tinoco Saldúa, pues, y me dio luz verde para ayudarme en lo que son las capacitaciones y también con lo que es movilización. También están motivados que se van a acampar, nos decía uno de los niños. Sí, yo hablé con el municipio, también nos está apoyando bastante el ingeniero John, nos va a dar el combustible para poder trasladar al personal. El Cuerpo de Bomberos me va a ayudar con un camión y quizás el último día, dependiendo de los padres, nos vamos a ir a acampar fuera para que los niños ya tengan sepan cómo dormir fuera de casa, no tengan una experiencia diferente. ¿Pero irán los padres de familia ahí o solamente con ustedes, los instructores? Verán, eso es opcional, vamos a ver si que los padres de familia quieren dejar a los niños solos o si ellos pueden venir, pero va a haber con toda la seguridad, inclusive voy a hablar con el ingeniero John para que me ayude con policías municipales para el día de este evento, pues haya la seguridad, va a haber una ambulancia, el coronel me dijo que me apoyaba con una ambulancia, va a haber equipos para médicos, va a haber personas paramédicas, ambulancias y también la seguridad de la policía municipal para que no suceda algo, ¿no? Y con carros livianos para cualquier emergencia que tengamos, pues llegar nuevamente a Carenillas. ¿A qué partirán a acampar? Tenemos dos puntos, no sabemos si irnos a la represa Tawín o irnos aquí a la reserva ecológica. Lo que sí vamos a hacer caminatas a la reserva, vamos a salir acá al colegio técnico en la parte de atrás para que los niños vayan ya viendo diferentes tipos de vegetaciones. Bueno, Marcelo, tiene muy buena respuesta este primer curso aquí en Arenillas, lo que es Boy Scouts, ¿no? Sí, primer curso, como dijiste, es primer curso, pero como ves, la gente está entusiasmada, contamos con equipos, cuerdas, el apoyo del municipio nos entregó ya las cuerdas hoy día. Nos entregó unas banderas, vamos a pintar hoy día las banderas, los logos, ellos mismos van a pintar sus logos, ya tienen sus nombres y hoy día proceden en lo que es ya la pintura en pintar sus banderas. Marcelo, ¿también se les brinda algo de ejercicio antes de impartir las charlas? Sí, a primera hora, 9 de la mañana, hacemos instrucción formal, hacemos el calentamiento y ejercicio, para que los niños pues no,
no vayan a lesionarse, porque no, aquí no hacemos nada al apuro, sino a veces ellos también son niños, criaturas, como que no lo toman a bien en la instrucción formal, pero ya van viendo que la disciplina siempre tiene que haber. Entonces ellos ya se forman, ya saben cuál es su grupo, se forman y luego hacemos por ahí un calentamiento, hacemos un ejercicio y luego les explicamos. Pero la mayoría es didáctico. Ahorita estamos en clases es porque se trata de que estamos hablando del fuego, pero de ahí, esto aquí solo estamos en el patio, ¿no?